Hola amigo de Carros OK, hoy día estamos recibiendo este vehículo. Es un Volkswagen Golf fabricado en el año 2011, modelo 2012. Esta es una versión que viene con motor 1.6 de 4 cilindros, 16 válvulas. Vean ustedes, el vehículo es una versión que viene con carrocería hatchback. El carro está realmente bien cuidado. Viene en la parte de atrás con el spoiler incorporado para con tercera luz de freno. Ya saben ustedes amigos que el spoiler ayuda muchísimo en el ahorro de combustible, a reducir la resistencia al aire. El vehículo viene con aro de 14 pulgadas. Vamos a ver las medidas de estos neumáticos. Parece que son unas 1.75, perfil no lo veo por acá. Vamos a ir a la otra zona para verlo exactamente. El vehículo tiene aro de fierro originales de tienda. El carro se compró en el año 2011, se le acaba de incorporar un sistema a gas de quinta generación para hacerlo mucho más económico. No trae este vehículo neblineros adelante, pero el carro realmente está bien cuidado. El siguiente mantenimiento que habrá que hacerle ya será cambiarle los neumáticos, porque está con algo de 56.000 kilómetros de recorrido, que es el tiempo de la vida útil de cualquier vehículo, de cualquier neumático, cuando se compre tienda 0 kilómetros. 1.75, perfil 70, aro 14. Viene con lunas eléctricas adelante. Tiene el volante multifunciones que viene con controles para el audio y para el Bluetooth. Y viene con aire acondicionado. Acá podemos ver que tiene los controles para el aire acondicionado. El aire se activa desde esta zona y tiene 56.284 kilómetros. La velocidad tope 240 y la zona de recalentamiento máxima se encuentra encima de las 6.000 vueltas, más o menos 6.300-6.500 vueltas. Interesados amigos, en el 998-24-39-23. Esta versión vino con doble bolsa de aire de piloto y bolsa de aire de copiloto. Vean ustedes los interiores, realmente se encuentra muy bien cuidado. Vean ustedes, este es un motor al que se le ha adicionado. Acá tienen los inyectores para controlarlo del sistema gas. Acá tienen el sistema gas incorporado. Y como se puede notar, el vehículo no tiene ninguna afectación en la estructura de la carrocería que indique que haya sufrido siniestros. Amigos, los esperamos en carrosok.com.